Vamos a comenzar con nuestro ingrediente estrella, que son 2 kilos de pollo. Tengo muslos, piernas. También vamos a necesitar una cucharada grande de orégano, media cucharada de comino molido, una cucharada de consomé y 10 pimientas. 3 chiles serranos, 3 ajos, 1 kilo de tomatillo verde. Ya los tengo aquí frescos y lavados. De verduras va a ser a su gusto. Yo le voy a poner brócoli, calabacita y ejotes. También 2 chiles pasillas que ahorita les voy a enseñar cómo los vamos a asar. Y por supuesto, sal al gusto y sazonador Johnny Sazones, este que me encanta, pero muy poquito, ¿ok? Solamente para dar un poquito ahí sabor cuando estemos guisando el pollo. Y ahora sí, una vez que ya les dije los ingredientes, los dejo con el primer paso que va a ser que vamos a lavar el pollo muy bien para llevarlo directito a la cazuela a dorar. Primerito que vamos a hacer es que vamos a agregar aquí el pollo, así como ven que lo estoy haciendo. Y voy a agregar un poquito de agua, así nada más, casi a cubrir, y eso es todo, ¿ok? Y una vez que ya le agregamos el agua, también vamos a agregarle unas hojitas de cilantro, también puede ser hierbabuena, un ajo y un pedacito de cebolla, ¿ok? Aquí voy a dejar que suelte su hervor y lo voy a dejar cocer como unos 10-12 minutos y luego ya les enseño el siguiente paso. Ahora nuestro siguiente paso es que vamos a asar las dos pasillas, los chiles también serranos y los tomatillos. Bueno, aquí como pueden ver, miren, prácticamente ya está, miren, aquí todavía está saliendo sangre, pero prácticamente el pollo ya está, miren, ya está para retirar el jugo. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, ahora como pueden ver aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo que se dore un poquito en su propia grasa. No le vamos a poner nada más de grasa, nada más en su propia grasa. Así, le voy a ir dando la vuelta y le voy a poner muy poquito sazonador, ¿ok? Muy poquito, ahí está. Bueno, pues ya les enseño cuando le vaya a dar la vuelta. Ahí está, como pueden ver, el pollo ya se comienza dorando. Es bien importante darle la vuelta. Bueno, pues en lo que el pollo se está terminando de dorar, vamos a poner los chiles y los tomatillos aquí. También vamos a agregar los 2 chiles pasillas asados y limpios, los 2 ajos, la cucharada de orégano, cucharada de consomé, media cucharada de comino y 10 pimientas. El pedazo de cebolla que habíamos puesto, el cilantro y vamos a ponerle el mismo caldo donde se coció el pollo. Ahí está. Vamos a tapar y vamos a llevar a licuar. Y ahora sí, una vez que ya lo tenemos listo, le vamos a poner al pollo. Y recuerdan el caldito que había quedado, también se lo vamos a poner. ¿Ok?
Bueno, pues ya ahí nada más vamos a dejar hervir por unos 5 o 7 minutos y ya les enseño el siguiente paso. Y una vez que ya agregamos la salsa, vamos a agregar las verduras. Recuerden que las verduras es al gusto. Ahí lo que voy a hacer nada más, vamos a tapar y vamos a dejar unos 5 minutos que se cuezan las verduritas y ya les enseño cómo quedó este riquísimo pollo. Y pues bueno, como pueden ver, este pollito verde ya está listo. Apagamos, dejamos enfriar un poquito y vamos a comenzar a servir. Una piernita. Y pues bueno, su limoncito no puede faltar. Y si es al estilo Carmen Ochoa, también su chile verde no puede faltar. ¿Ok? Ahí le vamos a poner unas hojitas de cilantro. Ahí está. Y así fue como quedó nuestro pollo en salsa verde. Yo espero que a ustedes realmente les haya gustado y lo preparen. Pero antes, yo ya quiero probar. Así que vamos a probar. Y ahora sí, pues vamos a probar. Pero el chilito verde no puede faltar. Como digo yo, realmente delicioso. Hasta querrán decir otro poquito. Las verduritas no pueden faltar. Y las calabacitas tampoco. Bueno, mis amores, créanme, esto se le podría llamar guisado de pollo en salsa verde, porque realmente ese es el sabor. Con eso de que lo doramos un poquito por un lado y por otro, le dio un riquísimo sabor a guisado. Así que yo espero que realmente este pollito te haya gustado y lo prepares para tu familia. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Pero antes, no te olvides suscribirte. Ya somos 1,000,000 y si tú quieres seguir siendo parte de esta comunidad, pues tienes que suscribirte, darle click a la campanita y te llegue la notificación cada vez que yo suba video. Muchísimas gracias de todo corazón por llegar hasta el final de este video. Los quiero un montón.